valorarla y sobre todo también valorar al diseñador independiente nacional. Y bueno, y vamos a terminar con otra exposición que tiene que ver con la mujer, porque le tiene un nombre bien particular, Las Viudas del Mundial se llama este concepto. Claro, que hay muchas, porque claro, los hombres se van ahí siguiendo en caravana, hemos estado ahí escuchando las noticias acá en Canal 24 Horas, pero bueno, esta es una especie de cumbre que se va a realizar sábado, domingo y lunes para que usted se dé más que una manito de gato. Me contaban ahí, estuvimos muy temprano en la estación Mapocho viendo cómo se instalaban ya los stands de la Feria Cosmo Salón. Es la octava edición de esta feria, así que ya tiene trayectoria, y hay más de 20 stands en los que usted puede encontrar cosas tan diversas como, por ejemplo, una máscara facial de oro. Son 20, ¿de qué? ¿De oro? Oro, sí, 25 quilates. Yo me estoy informando, esta máscara es para hidratarse y también, por supuesto, mineralizarse a través de los minerales del oro, y por supuesto, tampoco es muy común decir me puse una máscara facial de oro. Oye, no, para mí es totalmente innovador. Sí, lo otro innovador. ¿Cuánto vale ponerse una máscara? Mira, los precios los tienes que ver vía, en cada stand tiene su propia, digamos, hay manera, tarifa, pero lo importante es que tú, al acceder, digamos, a esta feria, que vale 4.000 pesos la entrada, pero si tú te inscribes en la página de www.cosmosalón.cl, cuesta 2.000 pesos la entrada. Bueno, al estar ahí, hay demostraciones gratuitas. Cada stand decide cuándo hace la demostración de esta máscara. En ese momento estaban aplicando otra que era con unas semillas de la Patagonia y tenía también quinoa, etcétera. Entonces, en algunos momentos ellos van diciendo, ya, hagamos esto. Ya. Hay manicure también que van a ver gratis. Eso es como peluquería y spa. Peluquería, spa, claro, desfile. También hay estilismo canino, pero habían perritos también. Así pero que uno puede llevar a su perro. Uno puede llevar a su perro. Mira, y que ahí le hagan un modelo más o menos. O sea, la vida del mundial con el perrito. Del mundial, claro. Al que tiene que cuidar porque el marido no está. Exacto. Puede llevarlo. También lo puede llevar ahí a la feria Cosmo Salón. También otra de las cosas novedosas es el colágeno de vestible en polvo. Para que también tú te puedas hidratar. ¿Bebes? Los bebés. ¿Tiene? Sí, colágeno, estuve ahí mirando. ¿Tiene beneficio? No tenía. ¿Tiene algún? Sí, tiene, bueno, aparte de, se supone que te hidrata completamente la piel y lo sana, al parecer, la abeja. Aparte de que tú te la aplicas como una crema, es más rápido, tú lo bebes. Un sobre a la semana. También va a presentarse estoy impactada con el primer perfume de la Isla de Pascua. Bueno, hay hartas cosas novedosas, y lo más importante es que es un momento para hacer, como dicen la mamá, hacerte naná y tú, hacerte cariño tú. Preocuparse de uno. Y preocuparse, y son cosas que están bastante al alcance de la mano, porque cuesta 2.000 pesos la entrada. Si usted se inscribe a través de esta página, 4.000 pesos. Y hay hartas promotoras que les van a estar entregando distintos tipos de cremas. Y la promesa es que el marido de vuelta la va a encontrar más linda, ¿no? Claro, porque esto es más que una mano de gato, es como una ahí, renovación. Después de ver a tanta brasileña guapa, va a volver y va a encontrar a su chilena más linda que nunca. Claro, porque ahí está de peluquería, de masaje, de bronceado también. Así que bueno, si él se fue a Brasil, ella va a estar bronceada, así lista para salir. Así que es una buena instancia. Y también se conoce lo último de los productos que se están utilizando. Es súper bueno también para la gente que estudia peluquería, que está haciendo, no sé, un curso de manicure. También puede ver lo que está haciendo la tendencia. Y también hay chicos de Brasil, también hay de otros países también. Así que también ahí se van intercambiando los conocimientos, así que es una buena, súper variado, ¿sí? Todo lo que se puede hacer este fin de semana. Bien variado y bien centrado en la mujer. Hacia la mujer, sí. Muy bien. Es que no hemos entrado mucho en el fútbol, está bien, porque todos estamos ahí con la roja y la pelota, el concepto de fútbol, pero también hay que preocuparse de las mujeres que nos quedamos acá en la casa. De todas maneras. Ya, Carola, muchísimas gracias. ¿Eh? Gracias. Que vayan bien y que tengas muy buen día. Tú también. Vamos a ir a otras noticias. El Tribunal de Puente Alto absolvió de todos los cargos al único imputado por el bombazo en contra de un...